mantiene la tensión hasta el último momento. Me gustó mucho, primero me pareció muy bien hecha, tiene una música muy impresionante, como muy miedosa. Tuvimos muchos contratiempos por el clima y por lo que el clima le generaba a las personas, los actores sobre todo, las enfermedades, que está en pantalla, que es lo bueno. Se ve, los soldados en pantalla se ven de una forma increíble, angustiados, sofocados. Y la gente reaccionó muy bien emocionalmente, que es lo primero que se espera en una película de género, o sea, que sea de terror, digo, o sea, que se asuste, que tenga reacciones emocionales, que grite, que tenga tensión, que se mueva los dedos, y que propone no solamente una reacción emocional, sino también una reflexión sobre el hombre en la guerra y más concretamente la guerra en Colombia. Es una película cruda, muy, muy, muy bien hecha, la fotografía está muy bien, las actuaciones están muy bien, el montaje está muy bien. Es una de las pelis más bonitas que me he visto que han hecho en este país. Me pareció una película muy bien hecha, bien, bien fuerte y bien asustadora. Mejor dicho, no me pude ni quedar, o sea, me toca irme porque estoy bastante removida. Súper, súper, súper. Perfecto. O sea, el mensaje es muy claro. Es una propuesta muy arriesgada, pero muy acertada, porque no hay mucho de esto en nuestro cine. En el páramo van a encontrar mucho miedo. Sé que les va a gustar. Por favor, no esperen a que le den en el canal, ni esperen a comprar el semáforo. No, 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 vamos a apoyar el cine colombiano, vamos a llenar las salas.